Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy, como podemos observar en el título, vamos a dar 5 consejos de cómo terminar efectivamente FIFA Móvil 21. La verdad, estamos a pocos días de que termine, así que les daré unos consejos para que les sirva para la siguiente temporada. Espero les guste el video. Like y una suscripción si no estás suscrito al canal, que es totalmente gratis. Y bueno, sin más, el primer consejo, y obviamente para hacerlo tenemos que ir a este evento, que lógicamente es el último evento en el cual nosotros podemos sí o sí sacar estos jugadores, que la verdad nos van a ayudar mucho, pero mucho, a comenzar la siguiente temporada, ya que como pueden observar dice: jugador de presente y futuro, recibirás una versión exclusiva élite de este jugador en la siguiente temporada. Lo más seguro es que todos podamos sacar 2 jugadores de estos, ya que yo elegí el camino de Trippier, un lateral derecho, y estoy a nada de sacar a este Rafael Leao. Ya serían 2 jugadores para la siguiente temporada. Lógico, no nos van a regalar un jugador de 115, pero uno de GRL 88 no estaría nada, pero que nada mal para comenzar la siguiente temporada. Ojo que también tuvimos este Bale, que efectivamente tienen todos los SBC en el canal para sacarlo. Como pueden observar, también tendremos un Gareth Bale para la siguiente temporada. Eso quiere decir que fácilmente tendremos 3 jugadores para la siguiente temporada. Ojo que por acá arriba también tenemos 285 puntos de presente y futuro, que esos puntos podremos abrir sobres para comenzar el FIFA Móvil 22. Y si ustedes pudieron sacar algún otro jugador más de estos de por acá, pues efectivamente les van a dar uno para iniciar la próxima temporada. Y bueno, el siguiente consejo es que si tienen FIFA Points, como pueden observar, nosotros pues no tenemos, ya nos lo gastamos. Pues efectivamente los FIFA Points, como pueden observar, salió esta oferta de $2.60 que nos da efectivamente 225 FIFA Points. Ojo que los FIFA Points sí se mantienen para la próxima temporada. Si ustedes tienen 4000, 2000 FIFA Points, pueden seguramente guardarlos para la próxima temporada, ya que pues pueden comprar sobres y demás. Por eso salieron estas ofertas en esto de acá, efectivamente también con el señor Kimpembe, que nos darían una carta de él en la siguiente temporada. Y bueno, otro punto a destacar son las gemas. Sí, efectivamente, si tienen gemas, gástenlas en cualquier oferta que puedan, porque efectivamente las gemas no se pasan al siguiente FIFA. Efectivamente las gemas desaparecen. Y bueno, en el siguiente consejo, pues efectivamente, como pueden observar, nosotros tenemos 28 millones de monedas. Efectivamente, si tienen millones y millones de monedas, úsenlo para mejorar a su equipo lo más que puedan, el GRL más alto que se pueda. ¿Por qué? Porque como ustedes bien sabrán, a mayor GRL, mejor recompensa para la próxima temporada. Así que tengan lista su plantilla, la plantilla con más alto de GRL, para que así no les baje. Como pueden observar, si cambiamos los jugadores, nos baja efectivamente el general. Los ponemos de nuevo en su orden y tenemos 212 de GRL. Así que el consejo,
sería que gasten sus monedas sabiamente para subir de GRL, así tener el mayor GRL y la mayor ganancia, la mayor recompensa, perdón, para el siguiente FIFA móvil. Y bueno, así, ojo, que este es el más importante, repito, para la siguiente temporada. El requisito más importante que tenemos, lo tenemos acá justamente en ajustes. Como pueden observar, acá donde dice enlazar cuentas. Por favor, si no quieren perder su cuenta para la próxima temporada, necesitan iniciar sesión, vincularla, ya sea con Facebook o con Google Play. Como pueden observar, nosotros tenemos sesión iniciada con Google Play. Ustedes sabrán si la vinculan con Facebook o la vinculan con Google Play, pero este es el requisito, el mayor requisito para la siguiente temporada y no perder todo tu progreso, con el cual podrás empezar la siguiente temporada con tus recompensas, ya que al final, efectivamente, ya que al final, no, si no la vinculas, puedes perder todo el progreso y no habrá recompensa para ti en la siguiente temporada. Así que, ojo, las gemas y las monedas no se pasan para la siguiente temporada. En marcar eso, tienes que tener vinculada tu cuenta, sí o sí, para la siguiente temporada. Desaparece todo, excepto los jugadores que pudimos sacar, ya sea bien Bale, Trippier o Rafael Leao, y los puntos de presente y futuro que aún conseguimos en el evento. Por eso es muy importante sacar lo más que se pueda. Y bueno, estos han sido los consejos para terminar bien FIFA Móvil 21, ya que efectivamente está por terminar. Sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.